sé si va a trabajar, porque el Matías está aquí. Pero... Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís. Si todavía no se han suscrito a este canal, no se olviden de escuchar esa cajita donde dice suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo. El día de hoy les traigo... Este video no va a ser muy profesional porque aquí está el señorcito Matías. ¡Saluda! Dile ¡hola! Pero sí, hoy vamos a estar haciendo el haul de las cositas que compré en la tienda de Bath & Body Works por su semi-annual sale. Cada temporada tienen un semi-annual sale. Entonces yo fui, gasté y compré unas cositas y quiero compartirlas con ustedes. Entonces vamos a empezar con este video. Primero les voy a enseñar lo que ordené por la internet. Esto sí no fue por el semi-annual sale, pero tuvieron una venta de los de esos perfumitos que se ponen en los cuartos para que huelan. Se cae todo. Ok, antes que empiece a llorar. Lo primero que compré fue... Son estas cositas para que vuelan los cuartos. Entonces el sale que tenían eran que estaban como que... Oh my gosh. Let me do this, son. Por eso no les grabo videos, porque no puedo. Pero sí, eran estas cositas que estaban en oferta. Yo creo que las compré. Déjenme fijarme en el recibo. ¿A cuánto me salieron? Me salieron a $3.42 cada una. Entonces compré 2, 4, 6, 7. Y la oferta era que si comprabas como una cantidad de dinero, te regalaban una de estas gratis. Entonces, ¡ay! ¡Oh, oh! Yo agarré esta del cangrejo, porque como yo nací en julio, el cangrejo, mira, wow. Entonces sí, compramos ese. Y los olores que compré fueron el primero, strawberry pound cake. Después compré este que es Casablanca Lily. Después compré este que es Sunshine and Lemony. Lemon, Sunshine and Lemon. Después compré este que es Coastal Watermelon. Todos estos olores son como de ahorita de verano. Y después los otros tres compré Pineapple Mango. Compré Peach Berlin. Y el último es Berry Waffle Cone. So, compré esos 7 en oferta. Y a Martías me los está agarrando. Ahora de las cositas del semi-annual sale. Esta vez no compré tantas lociones porque tengo muchas todavía. Solo que quería era como body washes. El primero que compré es Champagne Toast. Después compré Fresh Coconut Colada. Fresh Coconut Colada. Compré el de Sunset Guava Colada. Compré este de Beach Water Coconut. Y compré este de... What is this? Mango Mandarin. Y todos estos estaban a $3. Y el último body wash que compré, este es de Watermelon Lemonade. Después me compré un spray y es este que es Happy Vibes. Me gustó cómo huele. No compro tantos de estos porque tengo muchos y no los ocupo. Gracias a Dios Tatiana los usa. Ya he estado usando unos que tengo yo allí y ya lo lleva por aquí. Qué bueno, porque yo no los uso. Y me compré una loción igual al perfume. Estos los voy a andar en mi cartera.
Y este es de Happy Vibe. Y este es 24 horas de moisturize. Después me compré tres más de estas cositas. Estas estaban a $3. Compré este de Pink Apple Punch. Watermelon Lemonade, otro igual. Y Mango Mai Tai. Cuando vayan al Bath & Body Works y compren estas cositas, tengan cuidado porque a veces es el mismo olor, pero el empaque es diferente. Ya lo último que compré fueron tres perfumes para mi carro. Perdonen que se esté moviendo, es que Matías me está moviendo la mesita. Compré Watermelon Lemonade, Mango Mai Tai y Black Cherry Merlot. Estos huelen rico, rico, rico. Entonces voy a poner en mi carro. Eso fue todo. Me los voy a botar. Y esto es cositas que ya tenía allí que había comprado. Y no lo había guardado. Entonces voy a compartir con ustedes. Compré Mahogany Tea Wood. Otro Watermelon Lemonade. Me gusta mucho ese olor. Agarré otros de esos que agarré, Georgia Peach. Me gustan mucho tener esos porque cuando limpio el cuarto me gusta. Miren, aquí está, Watermelon Lemonade. Les voy a enseñar. Ok, este, el empaque de este es así. Dice Watermelon Lemonade y el empaque de este es así. Y es el mismo, Watermelon Lemonade. So, tengan cuidado cuando compren las cositas porque pueden pensar que es otro olor, pero es el mismo, diferente empaque. Este que es para el estrés, porque esta mamita tiene mucho estrés ahora en estos días. Y ustedes ya saben por qué. Y el último, no, tengo otro más. Compré este, es Rose Water and Ivy. Matías me está moviendo. Y este, que no sé dónde está el empaque. Oh, aquí está. Otro Pineapple Mango. Entonces sí, tengo bien muchos de estos. Las niñas agarraron de estos sanitizers. So agarramos warm vanilla sugar, sweet as strawberries. A mí me gusta mucho el olor de fresa. Y ocean citrus. Y el último que es Japanese cherry blossom. Sí, familia Spanish, eso fue todo. Ven, despídete. Eso fue todo de este haul de Bath & Body Works de su semi-annual sale. Perdonen que este video fue súper rápido, pero es que este niñito no deja hacer cosas, siempre quiere estar así con su mamá. Entonces sí, no se olviden de darle unos likes al video. Comenten abajito si a ustedes les encanta ir a Bath & Body Works y qué es su olor favorito de ustedes. No se olviden de suscribirse, comentar y nos miramos para el próximo video aquí en su canal. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide a donde quiera que estén. Bye. Desi bye. Desi bye, guys. Bye. Okay, bye.